Viernes de la quinta semana de Cuaresma, del Evangelio de San Juan, capítulo 10, del versículo 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama a dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó ahí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de él era verdad, y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender el Evangelio de hoy hay que volver a la pregunta que durante la fiesta de la dedicación del templo los judíos hicieron a Jesús: si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús responde de dos maneras: primero revela su mesianidad, y en los versículos que hoy nos conciernen revela su divinidad. Los judíos intentan apedrear a Jesús por su afirmación: yo y el Padre somos una sola cosa. La reacción de Jesús es tranquila, convencido de que sus acciones han sido realizadas al aire libre y proceden del Padre. Los interlocutores, que parecen reconocer las obras buenas de Jesús, justifican su persecución por las pretensiones divinas de Jesús. Por fin han entendido bien, solo que al revés. Creen que el hombre Jesús se ha hecho Dios, cuando la verdad es que Dios es quien se ha hecho hombre. Jesús entonces refuerza sus argumentos acudiendo a la Escritura y a sus obras. Jesús dice que su actuación y obras en el mundo se fundamentan en su unidad con Dios, que según la opinión de los judíos, parece amenazada la unicidad de Dios en monoteísmo radical. Esta concepción judía sigue vigente hasta hoy, y es realmente difícil llegar a un acuerdo en este apunto. La fe cristiana es una fe monoteísta. Creemos en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero la fe cristiana se apoya en el testimonio de Cristo. Él es el revelador de Dios. Dice Jesús: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Y todo lo que oí de mi Padre se lo ha dado a conocer. La fe cristiana se transmite no por evidencia, sino por testimonio. Cristo es testigo del Padre. Los apóstoles, mensajeros, son testigos de Cristo, y nuestra fe descansa en su testimonio. Una verdad sobre Dios que no proceda de Cristo no es una verdad divina. Cristo es el centro de todo este conocimiento, pues si Él da testimonio del Padre, también el Padre da testimonio de Él, según Juan 8:18. Sus oyentes se sienten tan irritados por la afirmación de Jesús que toman piedras para tirárselas. Entienden esta afirmación de Jesús, que el Padre y yo somos una sola cosa, como una blasfemia. Ahora Jesús no huye, sino que afronta a sus adversarios, les trata de convencer de que están equivocados, aun sabiendo que ellos se han escandalizado al oírle declarar que es una sola cosa con el Padre. Mantiene su afirmación y le llama la atención sobre las muchas obras buenas que el Padre le encomendó y que ha llevado a cabo en presencia de ellos. Les pregunta en cuál de todas estas obras encuentran motivo para lapidarlo. Los judíos rechazan que quieren matar a Jesús por sus buenas obras, sino a causa de su blasfemia, pues pretenden hacerse a sí mismo Dios, cuando no es más que un simple hombre. Este es el punto clave para ellos. Jesús les hace ver que las obras que Jesús hace demuestran su unidad con Dios. Deberían dejarse convencer por ellas, pero ellos no entienden y por eso rechazan a Dios en Jesús y acaban con la decisión de matarlo. Jesús ha dicho que solo los limpios de corazón verán a Dios. Si no estoy preparado para amar, si no hay en mí un deseo sincero de conocer a Dios, no lo veré, aun cuando se me faciliten todo género de pruebas. Dice San Teófilo, obispo de Antioquía: si tú me dices, muéstrame a Dios, yo te diré a mi vez, muéstrame si tus ojos de tu mente ven y si oyen los oídos de tu corazón. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre. La verdad y bondad del Dios de la vida se hace historia a través de la vida y obra de Jesús de Nazaret. Sus enemigos no están capacitados para escuchar la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Menos lo están para reconocerlo y aceptarlo en sus vidas. El Evangelio de Juan hace una revelación contundente. El Mesías es el propio Hijo de Dios, y la salvación que ofrece a la humanidad es el don de su propia vida. En Jesús se revela el rostro y la esencia del Padre. Este Hijo es el que ama a sus hermanos con el mismo amor de Dios. Este amor produce vida verdadera en todo aquel que se adhiere a la propuesta que el Hijo trae consigo. Las obras de Jesús dan testimonio que Él viene de Dios y que es el autorizado del Padre. Cada creyente está llamado a hacer en la historia obras de acuerdo a la condición de hijos que Jesús nos alcanzó. Pero cuando la vida del cristiano transcurre con demasiada tranquilidad, es muy posible que nuestro testimonio cristiano no esté muy bien creíble, no esté siendo muy creíble a los ojos de los demás. Nuestras obras deben dar testimonio de nuestra vida cristiana, pues al igual que Jesús, deberíamos realizar las obras que Él mismo realizó, a fin de llevar a cabo el proyecto del Padre para nuestro mundo. No se trata pues de hablar tanto, sino de mostrar con nuestra propia vida que pertenecemos a Cristo, que sus proyectos son los nuestros. Preguntémonos, ¿tus proyectos son los de Cristo? Y si lo son, ¿los defiendes y realizas con todo tu corazón? Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.